Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá por mi canal, yo soy Sara y el día de hoy vamos a estar hablando más como sobre las uñas largas. En este caso es independiente si tus uñas son naturales, acrílicas, en gel o el tipo de uña larga que tengas. Y es que si lo pudieron notar, yo me hice uñas acrílicas, entonces pensé, wow, ¿por qué no hacer un video explicando cómo convivir con las uñas acrílicas? Y es que yo no sé si a ustedes les pasa como me sucede a mí, y es que cuando tengo uñas largas me siento como en otro nivel de autoestima, o sea, literal me siento la más diva y todo el día así como con las uñas así, y además todo el día así como... Y no me acordaba lo complicadilla que es la vida cuando tenemos uñas largas. Entonces, si tú estás pasando por esta misma situación, te voy a enseñar cómo convivir con las uñas y además cómo cuidar tus uñas. Entonces, ahora sí, para no ser más, comencemos. Y bueno, aquí vamos a comenzar con lo fundamental. Tenemos que tener en cuenta que las uñas ahora ya no las vamos a poder utilizar como las usábamos cuando teníamos las uñas cortas. Es decir, por lo general, nosotros siempre usamos como la yemita del dedo, la parte de arriba, como para tocar las cosas o para agarrar cosas con los dedos. Entonces, ahora tenemos que siempre tener en la mente que ahora vamos a comenzar a utilizar siempre la yema de los dedos para todo. Van a haber casos en los que con la yema de los dedos no podremos agarrar ciertas cosas porque nos vamos a chocar las uñas. Entonces, en esas situaciones vamos a entender que tenemos que usar los nudillos. Cuando ni los nudillos ni las yemas de los dedos nos funcione, entonces podremos utilizar otras herramientas o ayudarnos con otros aparaticos que tengamos ahí. Y una vez teniendo en cuenta esto, vamos a hacer unos ejemplos de situaciones de la vida cotidiana que nos suele pasar cuando ya tenemos uñas largas y no estamos acostumbradas. Y bueno, el primer ejercicio, y se lo di a una youtuber por aquí, es que lo primero que debemos de hacer cuando los primeros días que tenemos uñas, y que se los digo que de verdad me funcionó, es comenzar a hacer este ejercicio como apretando. Obviamente no vamos a apretar demasiado fuerte para no lastimarnos, pero sí lo suficiente como para que nuestra mente comience a entender que ya ahora tenemos algo más adherido a nuestro cuerpo. De verdad esto sirve, y como que uno mentalmente ya siente las uñas como una extensión más de uno. Y otra cosa muy importante y que yo hago muchas veces para evitar sacarle un ojo a alguien con estas uñas, por ejemplo, digamos una situación en la que tú estés maquillando, peinando a alguien o necesites estar cerca de su rostro. Por eso es importante que cuando se acerquen al rostro de alguien, como que cierren el puño. Cuando ya estén cerca, pueden abrir la mano para no sacar el ojo. Una de las cosas que a mí más me pasaba cuando comencé a tener uñas largas era que lo que más se me dificultaba era vestir, porque muchas veces se les pueden a ustedes volar la uña. Entonces, acá es importante saber manipular nuestras manos. Por ello, cuando ustedes se vayan a vestir, por lo menos de la cintura hacia abajo, siempre suban hacia arriba la ropa. Es decir, las uñas siempre tienen que estar mirando hacia abajo para evitar que se nos levante alguna uña. Podemos subir hacia el pantalón, con esta uña dentro del pantalón hacia abajo, o la otra, o el otro método, es que ustedes meten las manos por dentro de este modo y suben. Otro método para ustedes subirse la ropa puede ser como que comienzan a agarrar, a pellizcar la ropa y la suben. La pellizcan y la suben, la pellizcan y la suben. Esto funciona muy bien cuando se trata de leggings. Así es como yo me pongo la ropa deportiva cuando tengo uñas largas. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo cerramos el botón de los blue jeans o jeans? Primero que todo, cuando vayamos a subir el cierre, vamos a hacer como una tenacita en las manos y vamos a subir, y como ustedes pueden ver, yo en ningún momento estoy agarrando con la uña, sino con los dedos. Lo mismo sucede cuando vayamos a cerrar el pantalón. ¿Qué pasa, mi colaje? Colaje el pelo cobalte. Mi amorcito, pues, ay, claro. Ay, le dejé un beso, ya soy mamá. Yo dejo besos. Bueno, para cerrar el pantalón, entonces vamos a llevar hacia atrás los dos pulgares y como que vamos a encholar ese primer pedacito del botón, y ahora haciendo como la presión desde adentro hacia afuera, ya el botón sale solo. Otra de las cosas más complicadas cuando tenemos las uñas es comenzar a teclear en el computador, en un teclado
físico. Aquí hay dos opciones cuando vayamos a utilizar teclados. La primera es que podemos usar la punta de la uña, que para mí es como la más fácil. Y la segunda opción, y la que más cuida la uña, es utilizar la yema de los dedos. Y bueno, me voy a poner el teclado aquí a los violinistas solo para que ustedes lo vean. Y ya ustedes con el tiempo como que ya van a entender la distancia del teclado, entonces como que ya lo van a hacer mucho más rápido. La siguiente forma nos ayuda a cuidar mucho la uña y es teclear con la yema de los dedos. Realmente a mí este método me parece como un poco cansón porque todo el tiempo tenemos los dedos como muy tiesos, entonces me parece un poco cansón. Y bueno, hablando de teclear, también nos sucede que teclear el celular a veces se vuelve un poco complejo. Obviamente cuando no estamos acostumbrados estamos así, como que todo el tiempo haciendo sonar esa pantalla. Cuando ustedes vayan a teclear, entonces vamos a comenzar a hacerlo de este modo, o sea, con los dedos en todo momento. Ustedes ya después lo van cogiendo el tiro. Obviamente los dedos tienen que estar como un poquito más hacia los lados de lo normal, pero en algún momento le cogemos a esto como ya la agilidad. Y bueno, la siguiente situación le pasa a la mayoría de los mortales y es que hacemos cuando vamos a hacer oficio o hacer aseo, por ejemplo, digamos en el caso de lavar platos. Primero es que debemos utilizar guantes. Tienen que tener en cuenta que como ya tienen uñas más largas, tienen que usar unos guantes mucho más grandes de los normales, pues que se ajusten a sus manos, para poder abarcar como todo el dedo. Y cuando estén usando los guantes, como que no entierren sus uñas, sino que también sigan con el método de las yemas de los dedos. Otra situación que sucede mucho es que cuando a ti te toca escribir todo el día, yo como hacía para no quitarme las uñas y escribir. La idea es que como que agarro así el lápiz, entonces pues en este caso ya llevo el dedo índice hacia la uña del pulgar, todos estos tres dedos los llevo hacia adentro, entonces termino escribiendo así. Con ese método de verdad que se facilita mucho escribir. Otra situación que nos puede pasar y que se los digo que a mí ya me llegó a pasar en algún momento de mi vida es que tenemos que tener cuidado con el fuego. Si a ti te gusta prender velas o si para cocinar tienes que prender fuego con un mechero o algo, ten mucho cuidado de evitar que tus uñas toquen, lleguen a tocar el fuego, literal se derriten y eso huele a pelo que huele horrible y se te daña la uña. Entonces, el caso, ten cuidado. En este caso, yo te recomiendo que consigas esos mecheros que son larguitos para prender fuego y que tus uñas no tengan que estar muy cerca. Otra situación, y yo sé que esta es la que ustedes están preguntando desde que entraron al video, y si ustedes no tienen uñas y entraron a este video, entonces era porque querían ver esa parte. Y es cómo limpiarnos el asterisco, cómo limpiarnos allí las zonas íntimas, como en la vida cotidiana, cuando tengan que atender esos llamados de la naturaleza. ¿Ustedes me entienden? Ok, comenzando con el llamado a la naturaleza, entonces se recomienda, la verdad, que coger bastante papel y lo van a poner como doble. La idea aquí es que el papel se sienta como salga lo suficientemente grueso y con el papel debemos de cubrir las uñas para que no se asomen. Entonces ustedes ya simplemente lo que van a hacer es que meten sus dedos dentro del papel, con el dedo pulgar sostienen como ese pedacito y ya simplemente pasan, limpian y aquí no pasó nada. Cuando tenemos que usar cremas, hay cremas como por ejemplo esta que viene en un bote. Esta bote es grande, entonces entramos como el nudillo y retiramos aquí la crema y ya la podremos aplicar donde necesitemos. Si ustedes también usan lentes de contacto como yo, entonces aquí llega como lo complicado. ¿Cómo vamos a ponernos, a sacarnos y agarrar los lentes? Listo. Primeramente, lavo muy bien mis manos y limpio las uñas. A continuación les voy a enseñar cómo limpiarlas. Yo lo que hago es que con la uñita como que agarro el lente y suavemente lo dejo en la yema del otro dedo. Ya después me la paso al otro dedo más alejado de la uña. Ya después cojo con un dedo de ese modo y coloco el lente en el ojo y ya se puso súper fácil solito. Hasta acá es sencillo. Ahora viene la parte complicada y es como sacarnos el lente. Les cuento que yo utilizo dos métodos. Vamos a coger y vamos a presionar el ojo de este modo. Vamos a presionar los párpados hacia adentro y el lente solito va a salir.
y como pueden ver el lente salió solo. El segundo método que yo utilizo para quitarme los lentes es que abro muy bien el ojo y con los dedos, con la yema de los dedos, como que hago pinza en el lente y ya se queda. Y como pueden ver, el lente sale y ya se queda en la yema del dedo. Ahora bien, ¿cómo podemos cuidar las uñas? Sean acrílicas, sean en gel, sean postizas, sean extensión, sean naturales. Todas las uñas largas siempre las vamos a intentar cuidar del mismo modo. Como les dije, las uñas no son herramientas, no vamos a intentar destapar cosas con las uñas, no vamos a intentar quitar cosas con las uñas, eso como primera medida. Lo segundo es que debemos de tener mucha higiene con las uñas, ya que por debajo podemos acumular bastante mugre. Lo que yo hago es que todas las noches utilizo un cepillito de estos de pedicure, manicure, lo que sea. Esos cepillitos son especiales para las uñas, ustedes los van a conseguir en tiendas de belleza. Si ustedes no consiguen eso, entonces pueden utilizar un cepillo de dientes viejito que también funciona muy bien. Entonces, ustedes cuando se estén lavando las manos en las noches, lo van a hacer con el gel normal que utilizan y van a comenzar a limpiar sus uñas hacia arriba. Al hacer eso, ustedes van a limpiar sus uñas y no debería de suceder nada, o sea, ese cepillo es especial para uñas. Posteriormente van a secar muy bien sus manos y si pueden, pueden aplicar antibacterial debajo. Como para ya estar seguras de que ahí no queda ni ese 1% de la bacteria. Esta rutina la aplico yo todas las noches para siempre tenerlas muy higiénicas. Algo muy importante es que también tenemos que cuidar la cutícula de nuestras uñas, ya que pasan por muchos procesillos. Entonces es importante que apliquemos diariamente cremas hidratantes para las manos o algún aceite como puede ser de almendras. También es importante recordarles que se estén haciendo el mantenimiento de las uñas para evitar como ese crecimiento que se les forma aquí, que ese crecimiento a veces se les puede enganchar en el cabello o en la ropa y se les puede venir su uña. Siempre háganse el mantenimiento en las uñas. Hay casos en los que las uñitas nos empiezan como a rajar por acá, a veces como que se descascaran, entonces siempre hay que estar limando esas cascaritas, como que esos quiebres que se nos van haciendo, hay que estarlos limando para evitar lo mismo, que se nos adhiera al cabello, que se nos adhiera a algo que nos pueda reventar la uñita. Si ustedes quieren que les haga como una segunda parte del cuidado de sus uñas, me lo pueden dejar abajito en los comentarios y cuéntenme allí también qué trucos usan ustedes para vivir en su vida cotidiana con uñas largas. Y bueno, como siempre, recuerda que si este video te gustó y te sirvió, no olvides regalarme muchos, muchos likes, suscribirte para que abajito en el botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones. También te estaré dejando por aquí abajito mis redes sociales para que vayas y me sigas y no te pierdas de nada. Y como siempre, espero que nos veamos en un próximo video. Les mando muchos, muchos besos y muchos, muchos abrazos. ¡Mua, mua, mua! ¡Chao! ¡Chao, chao!